con esta increíble mesa te invito a tomar once. ¿Cómo están? Oye, nosotros nos encontramos acá en el barrio Poniente de Viña del Mar y nos invitaron a tomar once, ¿sabes dónde? A un centro psicológico, exactamente a la Red Psicológica de Viña del Mar. Hoy día nos está esperando ahí Luis Jiménez, que es un tremendo psicólogo. Por supuesto, hemos traído nuestras cositas para tomar una rica once y hablar de un tema tan importante que tiene que ver con la salud mental en nuestro país. Desde ya los quiero dejar a todos y todas invitados para que envíen también sus mensajes, sus fotos tomando once, sus videos, y pueden salir al final de nuestro programa. Ahora vamos a tomar once entonces con Luis de la Red Psicológica Viña del Mar. Bienvenidos a una nueva edición de Te Invito a Tomar Once. Y nosotros nos encanta, por supuesto, estar en distintos lugares. Y hoy día, ¿saben dónde estoy? Estoy en la Red Psicológica Viña del Mar. Si aunque ustedes no lo crean, estoy en una oficina donde atienden psicólogos. Porque hoy día es tan importante la salud mental en nuestro país instalar este tema. ¿Y por qué no instalar nuestra mesa de la once con nuestro mantel como corresponde? Quiero saludar hoy día a nuestro tremendo invitado, que es Luis Jiménez, que es un psicólogo justamente acá de la región de Valparaíso. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, qué loco hacer una mesa muy, de once, muy, ¿no? Loco, muy, muy extraño. Sí. Muy, muy extraño, esa es la palabra, digamos, sí, más que loco, sí. ¿No? Exacto. Y además hay que decir que, bueno, vamos a transparentar, porque nos faltaron los cuchillos, no teníamos nada, tengo que decir, pero porque armamos esta mesa acá, más chiquitita. Y también para poder transparentar, Luis, esta es una oficina del centro psicológico. Así es, tal cual, es un box, como en términos técnicos, sea, claro, el box de clínico. Oye, mira, porque es tan importante justamente lo que te decía, ¿no? Hablar, ¿cierto?, de salud mental hoy día que está tan en boga. Afortunadamente. Sí. Sí. Pero antes de empezar ya a hablar de todo, yo ya te serví cafecito. Así es. Que los conocías. Así es. Porque quiero saludar a nuestros amigos de Puro Café, que están ubicados ahí en Edwards 301, y tienen una diversidad de café como las que tenemos acá, de Perú, de Colombia, de Guatemala, y Luis me contó que él conocía Puro Café. Así es. ¿Sí? Que a mí me gusta mucho el café. Ya. Y allá me encontré, me lo recomendaron de hecho, preguntando, uh-huh. Que me gusta el café fuerte, un café de Nicaragua. Ignorante, no tenía idea que hacían café en Nicaragua. Y es espectacular. O sea, no encuentro en otros lados. A mí no me gustan, digamos, los cafés como muy, muy maqueteados, ¿no? Ya. Los cafés que tienen como sabores más sintéticos de otras tiendas que pueden ser muy famosas, pero no es eso, sino que es ese sabor como más de tierra, más... Claro. A mi juicio, más café. Exactamente. Bueno, ¿y cómo me quedó el café? No, es que tuve ahí como espectacular. Tuve ahí un problemita con él. Pero no, lo solucionamos, definitivamente. Oye, mire, yo tomé entrevistados, Luis, le hago una pregunta de rigor. Tú me puedes decir sí o no. Y haciéndote la libertad. ¿Tomas once? Hoy en día no. Ya. ¿Pero antes? Antes sí, en mi infancia. Ya. ¿Qué recuerdas de la once? Lo que pasa es que, bueno, tiene que ver también con la generación a la que yo pertenezco, ¿no? Yo tengo casi 50 años. Por lo tanto, mi infancia fue en los años 80. Y en los años 80, nosotros, a propósito de toda la contingencia política y económica de la época, llegamos a vivir donde mi abuela, ¿verdad? Con mis padres, yo soy hijo único, uh-huh. Con mis padres llegamos a vivir donde mi abuela. Y mi abuela tenía la costumbre de tomar once. Yo no tenía la costumbre en la casa de tomar once. Entonces, por eso para mí no es extraño tomar once en una mesa tan pequeña. De hecho, me transporta a la infancia, porque tomábamos once en la cocina. No sé por qué, si había alivio, sí, ya, pues pero sí, se tomaba once en la cocina, donde estaba la mesita, la tetera, estas teteras de té que tenían, claro, el café. Te enoja, sí. Justamente. Y el sándwich, el pan batido. ¿Tenemos acá pan batido? La marraqueta, que es conocido en otros lados, pero el pan batido, para quienes nos criamos en Valparaíso.
Entonces de ahí se empieza a instalar esta costumbre de tomar lo que se le llamaba once comida, claro. Porque era un poquito más tarde. Exactamente. Entonces, y era una cuestión rara, porque además habían tomate, entonces era como ensalada, pero con sí. Once. Y eso tenía una connotación que a mi juicio era bien bonita, porque era el espacio en que nos juntábamos como familia. Claro. Independientemente de los conflictos familiares que existían en esa época, los conflictos económicos que podían existir, era como un espacio más armónico. Mm. Entonces, como que no solo te alimentaba, sino que tenía otra connotación, tenía una connotación muy familiar. Exacto. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué no seguiste con esa tradición? Porque yo tengo como instalado, yo soy súper paranoico, yo tengo hijos y soy súper paranoico con el tema de su alimentación. Ya, perfecto. Entonces, para mí es que cenen. Ya, te entiendo. El tema de la ensalada, el tema... Pero sí se mantengo mucho esta lógica de cenar todos juntos. O sea, ya. Donde la comida, haciendo como el parangón con la once, más que el comer es un rito. Exacto. Ya, pero por ejemplo, si en un fin de semana, si va a alguna casa, ¿no van a tomar once? ¿O no? Lo que pasa es que cuando uno, no sé, pues va a visitar, por decir algo, ¿no? A familiares que son mayores o ir donde los suegros, donde la suegra, está esta lógica de sí. Que te invitan a tomar once. Exacto. Y de hecho con cosas dulces, que con los pasteles, que... Entonces, claro, es una cuestión donde además se convoca mucho el paladar, porque hay muchos sabores, y está esta cuestión, esta riqueza, ¿no? Esta lógica del tomar tecito, sí, que también se le llama. Exacto. Que bueno, a mí me gusta más el café que el té, pero esta lógica de sentarse y que el pan y los huevos pasan para allá. Exactamente. Oye, mira, de todo lo que he entrevistado, me gusta que haya sido tan transparente y ya no tomo once hoy día, pero tengas esos recuerdos tan bonitos. Y dijiste algo súper genial que tiene que ver con los dulces y nosotros, todos nuestros invitados, por supuesto, no. Mira, tengo acá algo maravilloso, lo regaloneamos, como se dice. Y tenemos a una emprendedora maravillosa, uh-huh. Su nombre es Nati, de Magia Dulce, y que ella misma nos va a dar una tremenda recomendación y un mensaje muy bonito con sus productos que los tenemos acá. Así que le vamos a dar el pase a Nati. Hola, yo soy Nati de Magia Dulce, y el día de hoy les traje un regalo a los amigos de Te Invito a Tomar Once. En estas cajitas pueden encontrar un clásico pay de limón, además de dos galletas. Una de vainilla con trozos de chocolate y avellana y otra de chocolate con naranja y trocitos de chocolate blanco. Además de un brownie ultra chocolatoso muy delicioso y por último, mi favorito, un merengue crocante de mango maracuyá con un relleno de piña colada. Porque no hay nada más lindo que sentarse a compartir con los seres queridos y disfrutar una rica once. Síganos en redes sociales y no se pierdan ningún capítulo. Tú tienes que abrir esto porque esto es un regalo para ti, para que lo podamos compartir. Uy, y se acá ve... sí tenemos cositas dulces. O sea, no solo se ve rico, sino que además es bien estético, es como, son bonitos. Exactamente. Mira, acá tenemos totalmente, la Nati decía algunas cositas de país de limón y todo el tema, así que, tal por cual. Favor, usted sirva ahí, Luis. Permiso, yo, pero saque tú con tu mano, como para no pasar pico en la mano. Sí, me llamaron mucho el atención. País de limón. Magia Dulce, están saliendo, por supuesto, las redes sociales. Esta emprendedora, nosotros hemos súper conectado con nuestros emprendedores de la región de Valparaíso. Este programa sale a nivel nacional y también queremos que otros se sumen. Así que si tú quieres sumarte a nuestra mesa, bienvenidos, por supuesto, al Te Invito a Tomar Once. Y también, si tienes videos tomando once, fotos antiguas, como nos decía Luis, tú puedes mandarla a través del arroba Te Invito a Tomar Once. Hemos tenido una súper buena recepción y al final del programa salen todos los mensajitos de la gente que nos envía tomando once. Esa es la idea. O recordando, definitivamente. O recordando, claro. Bueno, oye Luis, ¿hace cuánto tiempo psicólogo de la vida? Más de 20 años. 20 años. Me titulé. Un currículum interesante, ¿eh? Me titulé en el año 2003. ¿Ya? Todavía me acuerdo. Enero del 2003. Oh. Entonces ya son 21 años. 21 años. ¿Siempre te gustó? No, caché que yo tenía la idea de estudiar Derecho, ya. Originalmente. Yo era súper porro en el colegio, a mí me iba súper mal. En esa época dábamos la prueba de aptitud académica, entonces para que era una carrera de estas carreras como más tradicionales, ¿no? Tenía que sacarme como 1000 puntos en las PEA. Y no me fue muy bien, entonces como quería estudiar Derecho, estudié Historia. Uh-huh. Nunca me vi como profe, es loco porque hoy en día ejerzo como profe, ahí te puedo contar esa parte. No. Nunca me vi como profe de historia, pero me gustaba mucho la historia. Uh-huh. Y conversando con un profe de historia, me habla de la psicología. Para mí la psicología era la psicología clínica, esto de atender personas.
la fantasía que uno tiene, y ¿no? Como me estigmatiza también, ¿no? Y sí. Trabajando solamente con personas así como psiquiátricas. Imaginás el laboratorio. Dije, oye, pero ¿qué tiene que ver con la historia? Entonces me dice mucho porque tiene que ver con el análisis de las personas, de cómo sus historias personales se van construyendo en el mundo. Ya. Me fascinó. Me fue bien en la prueba de aptitud, tuve que sacar como 700 puntos en todo. Y quedé en psicología. Me empecé a gustar en la medida en que fui conociendo otras áreas, ¿no? La psicología comunitaria, la psicología social, etc. Y de ahí me titulo en el año 2003. En esa época eran mucho más largas las carreras que ahora. Y terminé, o sea, empecé a trabajar en área de infancia, pero porque donde encontré pega. Y hoy en día me dedico a la docencia en psicología y también en investigación en áreas de infancia, de una u otra forma, y hay un correlato. Y tú dijiste al principio que afortunadamente hoy día estábamos hablando de salud mental. Y es que después de la pandemia, como que el tema se instaló, podríamos decir. Porque antes hablar de salud mental era como bien lejano. O sea, de hecho, hay un humorista, Ledo Caroe, que él justamente juega con esto de la salud mental. Y cuenta, hoy en día es como normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decir, oye, no, yo me encuentro en terapia, sí. me atiendo. El mismo presidente Boric, de hecho, él asume su condición, digamos, de tiene un trastorno, desconozco, como para no engrupir ahí. Pero él lo asume, vengo de mis terapias. Hace 10, 15 años atrás, anda el psicólogo, enfermo. Porque era sinónimo de estar loco, era sinónimo de que tenía algo muy deteriorado en tu... Ni siquiera hablábamos de salud mental, hablábamos de locura. No solo la pandemia siento yo siento que Chile, a pesar de lo que pasa es que nosotros vemos muy reducido nuestro país, y tendemos a compararnos a veces con monstruos, ¿no? Generalmente con el mundo más europeo. Pero dentro de la región, dentro de América Latina, nosotros somos bastante avanzados en ciertas cosas. O sea, desde, por ejemplo, no sé, pues, conversando con unos amigos que trabajan en México, decía, oye, Chile es un paraíso en términos, por ejemplo, de tolerancia con las diversidades sexuales. Ah, sí. ¿Cachai? O sea, en México, en los niveles de patriarcado, machismo, se puede decir, pero ¿cómo si nosotros somos un país súper patriarcal? En términos de salud mental pasa más o menos lo mismo. Nosotros hemos avanzado, a lo mejor es muy localista lo que estoy diciendo, pero estamos hablando de la zona central. Claro. Yo desconozco cómo funciona esto en situaciones más extremas, desde la cordillera hasta lugares, no sé, más recónditos, ¿no? Pero hoy en día, y la pandemia en eso también, entre comillas, ayudó harto, la gente, siento yo, la ciudadanía está más consciente de sus dolores y sus pesares. Y uno de los grandes pesares que tenemos es esta carga emocional con la cual vivimos, que es súper complicada. Nuestra vida es muy compleja. Entonces, afortunadamente, esta masificación de la salud mental y también de profesionales de salud mental ha permitido que exista mayor posibilidad de atención y aquí empieza a primar la economía, a mayor oferta también, a mayor demanda, los precios se abaratan. Ahora, ¿cómo se hace cargo también el Estado de alguna forma con la salud mental? Yo creo que en el... Yo creo que en el último tiempo sí se ha hablado más, pero según tu punto de vista, Luis, una cosa es el discurso y una cosa es la práctica. Acá estamos en una red psicológica y que yo me sorprendí con los precios. De verdad, porque también a veces a la gente no le gusta hablar de plata, pero en realidad es barato. Es súper accesible, súper accesible. Yo dije, no sé, me imaginaba que era más caro. O sea, es caro, pero me refiero que hay más opciones hoy día. Que hoy en día las coberturas, no solo de ISAPRE, que anteriormente tenían como más el monopolio de lo que tenía que ver con lo privado, sino que el avance que ha tenido FONASA. Hoy en día acá, por ejemplo, se atiende con FONASA, por lo tanto el copago... Esto es privado, quiero decirlo. Es que es privado, y anteriormente la consulta privada era pagar privado, por lo tanto pagaba, no sé, 50, 60 lucas, 30 lucas, lo más barato a veces. No, hoy en día tenés bonos por 13 lucas, que se hace bastante más accesible. Ahora, a mí me tocó trabajar harto rato en salud pública, en el área de salud mental, y la atención en salud pública, si bien siempre está muy colapsada, se atiende demasiados casos, también las atenciones son bastante prolijas, son bastante interesantes el trabajo que se hace en la red pública en salud. Claro, pero son muy distantes, porque yo tengo una persona que me contaba su experiencia y como que se demoraban a la hora, entonces como que de repente este tipo de terapias como que tiene que ser más constante, me imagino, porque no puede ser como que voy dos veces al psicólogo. No, son tratamientos generalmente largos, o sea,
generalmente uno habla de 14, 16 sesiones, ¿ya? Entonces estamos hablando y pensando que las sesiones son cada 15 días, ojalá una vez a la semana, pero eso también tiene un costo, ¿no? Costo de tiempo y económico. Por lo tanto, claro, te duran dentro de 8 meses, 10 meses, a veces un año. Nosotros tenemos que entender que nosotros vivimos en una sociedad que es súper biomédica. Y nosotros como que, ¿cómo decirlo? Nos gusta el tema de la receta. Nos gusta el tema del fármaco y del medicamento porque, como sociedad neoliberal que somos, buscamos rápidamente algo práctico y práctico. A tu problema rápido. Exacto. Y eso a veces se contrapone con la salud mental. Porque la salud mental requiere de problematizar. Como de adentro para fuera, ¿no? Claro, y tenés que problematizar lo que te pasa. No sé, estoy viviendo un trastorno del sueño, por ejemplo, un trastorno ansioso. ¿Cómo lo resuelvo? Hay fármacos que te pueden ayudar a resolverlo. Pero, no sé, por decir algo, tu incremento de tabaco se va así, va a disparar, o tu incremento en el consumo de alcohol, o te va a ser dependiente un tipo de fármaco, porque el problema no es el trastorno ansioso, sino que es lo que está detrás del trastorno ansioso. Y nos cuesta, porque no tenemos mucho tiempo para hacernos cargo de los fantasmas que tenemos en el pasado. O sea, que todos tenemos. Si hago así como el vínculo con el tema de la ONCE cuando yo te hablaba, por ejemplo, claro, ese era el espacio de armonía. Pero cuando tú vivís de allegado en un contexto político que era súper complejo, en un contexto económico, diríamos de allegado, así que nos habían embargado la casa, etc. Claro, llegar de allegado tiene mucha implicancia. Mi papá también desaparecía, estaba todo el tema del machismo, un padre súper machista, por lo tanto se mandaba a cambiar, no aparecía en una semana de repente. Una mamá súper abnegada, una abuela también súper matriarcal que ponía sus normas. Entonces, toda esa cuestión te va construyendo fantasmas. Con los cuales uno empieza, aprende a vivir con eso. Uno aprende a vivir con los traumas. Pero eso no significa que estos fantasmas se te escapen de repente. Y se te escapan en los trastornos del sueño, en los trastornos alimenticios, en las depres. Y hay una generación que podríamos decir que se alejó totalmente de cuestionarse que había algún problema interno, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y las nuevas generaciones son como más de externalizar sus emociones. Pero hoy día hay un cruce, yo tengo la sensación, no sé, hay como un cruce generacional y una denominada generación de cristal, que se habla mucho de eso. ¿Cómo lo abordan ustedes como psicólogo cuando alguien dice, ay, esta es generación de cristal, porque están presentes también? Como que no se puede decir nada, o que todo es muy de cristal, o sea, como... Yo hago clase en psicología social a los primeros y segundos años de psicología. 19, 20 años estamos hablando. Y a veces más chiquititos, pues 18. 17, claro. Entonces, claro, pero ese es como el rango, 18, claro. 20 años. Y que caben dentro de esta lógica de la generación de cristal. Pero ¿sabéis qué? Ay, me gustan las generaciones actuales. Ya. Me gustan porque problematizan cosas. No sé, uno proviene de la generación del médico a palos, ¿no? O sea, esta cuestión del rigor, no sé, pues universidades, no, bueno, claro, universidades como para no estigmatizar a nadie, pero universidades en carreras como la ingeniería, donde estaba esta lógica que, no sé, entran 50 y salen 3. Y esas personas que salían, que no dormían, que consumían constantes fármacos para poder no dormir y estudiar, el famoso Mentix, una serie de cuestiones, claro, lograban, estaban dentro de esa elite intelectual, por decirlo de alguna forma, pero qué costo. Hoy en día los chiquillos, y nosotros aprendimos de eso, porque entonces era común, no sé, que un profe te ninguneara en la universidad. No sé, quería ir a una recorrección de prueba, el profe te decía, no, ¿por qué? No había ningún tipo de pauta, rúbrica, nada. Y si vais más atrás, ¿a los profes les pegaban a los curas? Bueno, yo estudié al colegio de cura, los años 80, yo me acuerdo que no era extraño así que el profesor agarraba con... No, chachazo. Hoy día eso no podría pasar, o sea, no se podría aceptar. Entonces, dentro de eso, pero no es que no pase porque los viejos hemos problematizado eso. Eso pasa porque los cabros han problematizado eso. Y yo ahí le encuentro un valor. Y, a ver, pero los chiquillos no es que nacieron con este germen, aquí están atravesadas muchas cosas, o sea... Desde el movimiento feminista, la comunidad LGBT, las demandas sociales, ¿cómo van atravesando estas generaciones para que en algún momento estas generaciones problematicen cosas con las cuales nosotros no tenemos herramientas para darnos cuenta? Hoy día, a mí, por un lado, como externalizar esas emociones que yo las veo en redes sociales, por ejemplo. Hoy día la gente no tiene temor quizás de llorar en redes sociales, ¿cierto? Por ejemplo. Y de decir, como me pasa esto. Claro.
hay un mundo también que es el virtual, ¿cierto? Que hoy día también te ataca bastante. Es complejo. Es complejo. Muy complejo. Pero a lo que voy yo es que, sí, pues, pero la salud mental, insisto, está instalada. Y yo no lo, bueno, al menos yo no lo veo algo negativo, pero también sí veo una parte de la sociedad que critica mucho eso, como esa externalización de las emociones. Lo que pasa es que la externalización de las emociones conlleva a detener cosas de producción a las cuales nosotros estamos muy acostumbrados. Mm. Lo que generalmente a uno le felicitan en la vida es que sea un sujeto productivo. Ya, entonces, el sujeto productivo es un sujeto prácticamente que no sufre. Y aquí, de hecho, hay una cuestión bien fuerte con el tema del patriarcado. Porque, por ejemplo, algo que se le valora mucho a las mujeres, ¿no? El concepto de la señora Juanita. La señora que se levanta a las 5 de la mañana, que se acuesta a las 12 de la noche, que anda con sus chiquillos a la rastra. Señora que nunca sale de la pobreza por lo demás. Pero se le aplaude mucho esta lógica noble donde se invisibiliza todo su sufrimiento. Que no es normal, digamos, vivir en las condiciones que vive esta señora. Entonces, dentro de eso, se valora que sea productiva, que lave ropa, que haga esto, que haga esto, otro. La salud mental refiere a otra cosa, pues refiere a detenerse. Refiere a sentarse, pensar en lo que estáis viviendo, querer cambiarlo. Y eso significa parar tu sistema de producción. No sé, lo que pasaba con los millennials, por ejemplo, en su momento. Cuando el millennial decía, no, ¿sabes qué? Voy a trabajar 3 años. Y ahora me quiero ir a viajar. Ya, pero ¿cómo voy a dejar esa pega botada? O sea, es una pega que yo mataría porque... Bueno, sí. Tómala tú, a mí no me interesa. Entonces, sí. son lógicas distintas a las cuales el mundo adulto nos cuesta comprender. Insisto, no tenemos las herramientas para entenderla. Pero, o sea, yo soy partidario de que el que quiere tener ese tipo de trabajo, perfecto, maravilloso. Pero el que se aburre constantemente, toma 11 todo el día. Por ejemplo, ahora es que está esa... Y hay una presión que anteriormente pasaba, no sé, por qué no te casás, por qué no tenés hijo, bueno, por qué no tenés auto, por qué no tenés casa, etcétera, etcétera. Por favor, voy a probar las otras. Sí, bueno. Le vamos a hablar al David. Por favor, permiso. Entonces, todas estas presiones que se han como normalizado y nosotros empezamos a normalizarla, que es lógico, no sé, caminar a una determinada edad, entrar al colegio a una determinada edad, que el jardín, que tenéis que hacer esto, que la caligrafía, que la letra, que el tipo de letra que tenéis que leer. Salís del colegio o trabajáis o estudiáis en la universidad o no sé, o entráis a alguna carrera armada y después tenéis que casarte. Todas las personas que empezaron a cuestionar, y estoy hablando a fines del siglo pasado, principios del presente siglo, piensa en la figura de Camiloaga. La figura de Camiloaga era una figura que le hacen una entrevista una vez a Camiloaga, súper interesante, porque el sujeto era bastante interesante, sí. Donde él dice, a mí algo que me llama mucho la atención es cuando me preguntan si soy gay. Mm. Entonces él dice, ¿por qué tienes que preguntármelo? ¿Qué le importa? Ya, ¿por qué? ¿Por qué iba a ser gay? Porque tenía 40 años, el sujeto era pintoso, era millonario y soltero. Entonces, o es picaflor. Un adelantado para la época. Un adelantado para la época. Entonces, dentro de estas lógicas en las cuales la sociedad va esperando, y de hecho nos pasa, a mí me pasa, o sea, si yo tengo un hijo que no sé, porque está con un problema de aprendizaje en algo, lo patologizo inmediatamente. Y ahí entramos en una tensión con la famosa salud mental, porque qué bacán que haya explotado por un lado, pero también todo lo patologizamos, po, y en todo estamos viendo enfermedades. Entonces, ya, ¿qué es lo que hago? Lo agarro y lo mando al neurólogo, al psiquiatra, al psicólogo. O también yo voy a acompañarlo en su proceso para ver, bueno, y si tiene un trastorno de aprendizaje, ¿qué? ¿O qué estoy haciendo yo? O me voy a ver que finalmente eso está siendo resultado de porque mi hijo lo único que escucha son gritos en la casa. Y seguimos tomando dos acá en la red psicológica de Viña del Mar y están saliendo ahí sus redes sociales porque es importante justamente hablar de salud mental, hablarlo en la casa. Quizás usted está tomando 11 con sus hijos, su familia, su esposo, su esposa, su amante incluso, ¿por qué no? También es necesario hablarlo, por supuesto. Y si lo hace con un buen café,
Mucho mejor. No, pues igual es válido, pues Luis. Absolutamente. Es la realidad, como debe ser. Y si lo voy a hacer con un buen café también. Así que los invitamos a conocer Puro Café. Ya está saliendo ahí las redes sociales, por supuesto. Si usted quiere ir a una cafetería de Puro Café, ellos tienen dos. Una que está en Reñacalto y otra que está en Valparaíso, ahí muy cerquita de La Severín. Así que tiene una diversidad de café, nosotros lo disfrutamos en esta once. Y además con estas galletitas ricas que nos trajo Nanapi de Magia Dulce. ¿Te gustaron? Me encantaron. Oye, súper buena, ¿eh? Tan rica, la verdad. Sí. A mí me gustó esta de maracuyá. Esta de cepaso. Mira, estas no sé de qué son, pero están rellenas, son como mini pan de pascua y galletas. Sí, no, súper rica. Hoy estamos hablando con el Luis acerca del cruce generacional y de verdad me quedé como bien pegado con eso, pero es muy cierto. Yo te decía que de repente cuando uno se siente de una forma, pero miráis tu carnet y tú decís como, bueno, está bien, bueno, soy joven, por supuesto, pero tenés ganas de hacer miles de cosas. Ahora, yo insisto, algo que a mí me gusta mucho decir en clase y me gusta además decirlo como públicamente porque hay que reconocerlo, ¿no? Quienes pertenecemos al mundo heterosexual en una sociedad patriarcal, vivimos casi en una gloria, o sea, no sé, a mí si me separo y no veo a mis hijos, que me dice el tribunal, ya tenés que poner tanto. Nada me obliga socialmente, pero yo, por ejemplo, con mis hijos tengo casi visión compartida, especialmente con uno, y así como que todo el mundo me aplaude, oye, qué bacán, qué buen papá, ya es lo menos que podía hacer. Si tú soy mujer, no puedo. Entonces, cuando tú eres hetero en una sociedad patriarcal, vivís, digamos, una cultura que te aplaude las pequeñas migajas que podías hacer. La comunidad LGBT, que a prueba de sangre, digamos, ha dado unas luchas desde el Día del Orgullo Gay, el Pedro Lemebel. Toda esa lucha ha cimentado, y por otro lado, el movimiento feminista, han cimentado posibilidades que antes no teníamos. Entonces, esas posibilidades, generalmente como sociedad, nosotros, insisto, tendemos mucho a cercenarla, porque nos asustan los cambios. Los seres humanos le tenemos mucho miedo al cambio, que técnicamente se llama la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque nos amenaza estas comodidades conservadoras que tenemos, po. ¿Cachai? Entonces, cuando finalmente viene alguien y nos dice, oye, si la vida no tiene por qué ser así, no tenéis por qué estudiar estas carreras, no tenéis por qué casarte, no tenéis por qué cuestionarte, ni meterte en la cama del otro. Ni meterte en la cama del otro. ¿Cachai? Que la otra vez estaba en la universidad, en una universidad donde trabajo, y un chico me hace una pregunta, chico también, primero o segundo año, por lo tanto menos de 20 años, y me dice, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo me siento hetero, pero yo he besado más hombres que mujeres en mi vida. Yo soy hetero. Y yo lo único que le pude responder es, ¿sabes que yo no tengo los recursos ni las herramientas para responder esa pregunta? O sea, esa pregunta la puede responder tu generación. Porque yo me quedé corto, independientemente que yo haya sacado doctorado o magíster en esto, no tengo esas herramientas que tienen las nuevas generaciones. ¿Cachai? O sea, yo muchas cosas las converso sobre el cómo ser buen papá, las converso con mis hijos. Porque son ellos quienes de verdad me van aconsejando porque tienen recursos que yo carezco, po. O sea, yo provengo de una generación donde si hacía ahí remolino en el tacataca, te agarraban a patada porque hay. ¿Cachai? Entonces, es una cuestión donde quedamos tan castrados, tan frustrados, que preferimos refugiarnos en esta área más conservadora y obviamente todo lo que tenga que ver con salud mental, con tomarnos tiempos, con dialogar, con cuestionar, nos parece amenazante. Oye, es muy cierto, de verdad. Me quedé pensando y... Y qué genial que tengas como esa mirada, porque como eres profe, yo siento que eso también es súper importante porque en otros momentos de la vida, en otras décadas pasadas, los profes también eran súper castigadores, súper conservadores, sí, en las formas de pensar. Pero yo te iba a preguntar algo. A pesar de todo lo que ha evolucionado en nuestro país, y si lo vinculamos también al tema de la salud mental, ¿sigue siendo Chile un país conservador? ¿O está cada vez más conservador? Que es distinto. Ah. Que es diferente. Yo creo que... Espérate que me comí la gallina. No, pero... Yo creo que a veces nosotros somos medio esquizofrénicos como país. Cuando uno ve la línea de tiempo, piensa que 2017, 2018 era la cuarta ola feminista, 2019 un estallido social, toda la gente en las calles, lo que queremos es un cambio total del sistema, un cambio de constitución, odiamos a Carabinero, una serie de declaraciones así, pero sí, de guerrilla. Incendiaria.
se vota a favor de un proceso constituyente, rechazamos esa constitución, claro. Sale Boric, que en esa época el presidente Boric se caracterizaba con una izquierda mucho más extrema, y posteriormente se vota más por un partido que es muy conservador como el Partido Republicano, porque escribe una constitución, se rechaza eso, claro. Y ahora probablemente podría volver a ganar la derecha o la centro-derecha. Más allá de los juicios ideológicos, si es claro. Una cuestión cada, sí. De cada uno. Y hoy en día, además, la percepción positiva que tenemos de los mismos carabineros, que hace 5 años, así, como que nadie quería ser carabinero. Entonces tú decís, ¿qué pasa en este país? Yo siento... Bipolares. Sí, somos súper bipolares, pero porque no cachamos qué es lo que queremos. No sabemos qué es lo que nos apasiona. Y nos vamos a los extremos, ¿no? Y nos vamos absolutamente a los extremos. Que no son nunca positivos. No, pero tampoco son tan malos. A veces es bueno tener extremos, porque por último los podemos problematizar. Ajá. ¿Cachai? Entonces, como que... Muchas veces no tenemos la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No me gusta esta vida, no me gusta la persona con la que estoy, no me gusta la pega que tengo. Nos come mucho la vorágine del día a día y, insisto, nos da mucho miedo los cambios. Por lo tanto, como país, podemos volver a ser súper conservadores o podemos ser súper liberadores, pero como que cuestan los patrones porque uno, no sé, de repente dice, ya como sociedad, la verdad, somos súper individualistas. Pero viene un mega incendio en Viña y la cantidad de personas que parten para allá, los chiquillos que parten para allá como voluntariado, lo que nos pasa emocionalmente con la solidaridad. Sí. Entonces, bueno, no somos tan individualistas. No. ¿Cachai? Entonces, un ejemplo que a mí siempre me llamó mucho la atención, súper cotidiano. Cuando viene una ambulancia y tú vas a ir al auto manejando, todos los conductores, esos que se tratan de chocar, pero todos se abren para qué pasa. Entonces, No podemos decir, es que no existen, los leviatanes no existen. No existe esto de que la persona es buena, que la persona claro, es mala. Sí. Hay mixturas. Quizás nos falta un poquito ser más tolerantes, ¿no? Y también empatizar con las diversas realidades. Nos falta, pero es difícil. Es difícil. Pero porque se puede hacer ejercicio partir de la casa, yo creo, ¿no? Hay que mirarse al espejo. Sí. Hay que partir cuestionándose lo que a uno no le gusta de uno. Mm. Pensar cómo le gustaría la vida. No depositar todo en las nuevas generaciones, porque uno siempre dice, las nuevas generaciones tienen que hacer el cambio. No, si las nuevas generaciones, ellos son el presente en estos momentos, no son el futuro. Y por ejemplo, ¿qué le dirías tú a, porque yo sé que acá vienen muchos jóvenes, sobre todo a atenderse, qué sé yo, pero también a esos papás que nos puedan estar viendo hoy día, en que quizás tienen un poquito descontrolada la casa, podríamos decir, que no saben cómo llegar a sus hijos? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo hablas tú como papá? Po? Chuta, es difícil porque uno debería partir diciendo escuchar. Ya. Pero esa frase puede sonar media cliché si es que los chiquillos uno no lo ha escuchado nunca. Porque lo que uno espera cuando habla, estoy pensando en todo caso en niños, no sé, 7 años, 6 años en adelante, puede ser más chicos, ¿no? Pero cuando uno nunca le ha dado espacios de libertad, de toma de decisiones, los chiquillos empiezan a desconfiar de nosotros. Porque cada vez, o sea, ¿cómo decirlo? Cuando la chiquilla, por ejemplo, adolescente, piensa que quedó embarazada, a la última persona que le cuenta a la familia. Porque la familia somos amenazantes en muchas cosas, porque somos demasiado, no solo conservadores, sino que castigadoras. ¿Cachai? Entonces, tenemos que entender que nos hemos equivocado mucho con las nuevas generaciones, mucho, especialmente con nuestros hijos. Hay que asumir ese error, en algún momento pagaremos esas boletas. Pero no podemos esperar que los cabros nos digan cosas porque desconfían de nosotros. Pero ¿cómo yo puedo ir abriendo distintos espacios para demostrar, para mostrar con ejemplo que el diálogo es posible? O sea, si en algún momento yo me ofusco porque el sujeto le va mal en una prueba, porque a mi hijo me va mal en una prueba, o me agarro a gritos con mi esposa, con mi pareja, yo no puedo esperar que el otro no haga lo mismo en el salón de clase y le pegue al otro porque le sacó un papel. Si yo empiezo a mejorar esas pequeñas micropráctica, claramente puedo abrir nuevas posibilidades con los chiquillos. Pero esto no es de la noche a la mañana. Sí. Ahora, la gracia de la atención psicológica es que nos permite mediar. Es un tercero que está mirando. Es un tercero que te dice, mira, pero esto no lo hay visto. Ya, pero a veces lo que pasa en ciertos planos de la educación, así como que el chiquillo, el niño problema, es problemático en todo. Ya, si algo bueno tiene que tener, si todas las personas tienen algo positivo. Exactamente. ¿Cachai? ¿Cómo hablamos desde ahí, más que hablar desde lo negativo? Porque de lo negativo el chiquillo está acostumbrado a que hablen desde ahí de él, por lo tanto se va a comportar así. Oye, Luis, y ustedes como red psicológica, ¿cuáles son los desafíos que tienen? Porque están acá en Viña. Hoy día están acá... Eso se me olvidó. O sea, me gustaría saber también qué significado para ti hoy día también estar acá, en esta red, y también proyectarla a nivel nacional, ¿o no?
Sería lo ideal. O me estoy adelantando. Sería lo ideal. Mira, yo creo que esto, pero esto no refiere solo a la salud mental. Cuando uno llega a algún espacio, a un espacio de apoyo, ya sea un centro jurídico, a una municipalidad o a un centro psicológico, tú llegas con un problema, sería lo ideal salir con una solución. Es altamente probable que salgas con la solución. Pero si sales, a ver, el desafío es que tú salgas por la puerta que entraste, pero salgas con decir, sí, ¿sabes qué? Aquí hay una posibilidad de cambio. Sí, aquí me voy con algo. No es que llegué, me escucharon y me citaron para una segunda vez. No, salir con un problema, porque yo llego con un problema, por algo vengo, pero salir con un problema visto desde otra perspectiva. Si yo a la ecuación le cambio un pequeño número, voy a tener un resultado distinto. Entonces, lo que se busca es justamente que la persona salga con eso, así como que, es cierto, este monstruo que me estaba atormentando, no es tan monstruo. O yo también me puedo transformar igual de poderoso para poder, digamos, contrastar o poder soslayar este problema. ¿Y se han sentido contentos ustedes como profesionales de ir logrando esto en este periodo que han estado acá? Sí, especialmente con adolescentes. Adolescente se siente como... O sea, primero la adherencia, que es que el paciente siga viniendo. Claro. Eso ya te da un indicador. Pero segundo, cuando las personas van reportando así como, ¿sabes qué? Sí, me siento bien. ¿Y los desafíos tuyos como profesional y también como parte de esta red? A mí me fascina la investigación, esa es mi área. ¿Verdad? Yo me dedico a la investigación en infancia. Entonces mi desafío, especialmente con el centro, no es solo crecer en términos cuantitativos, sino que cómo posicionarnos como, no la mirada, sino no tan presuntuoso, pero sí cómo posicionarnos como, ¿sabes qué? Mira, acá nosotros estamos viendo a la infancia desde otra perspectiva. ¿Sabes qué? ¿Cómo podemos rescatar ya no al niño como sujeto de protección, sino que realmente a la niña y a la niña como sujeto de derecho? Claro. Y que no quede en el discurso. Y que no quede en el discurso. Porque hay muchos discursos bonitos. Súper. Estamos llenos de discurso y poca acción de repente. Así que, oye, y también hacer el llamado, y volviendo a tus primeras palabras, a que la gente no le tenga miedo decir voy al psicólogo, ¿cierto? Es que hoy en día ir al psicólogo... A ver, si uno llega a un psicólogo es porque algo le pasa. Sí, no hay que llegar porque sí. Esta cuestión es como que empezáis a pensar que tenéis problemas de diabetes y no ir al médico. Ya, si podéis seguir viviendo un buen rato probablemente con tu diabetes. Sí. Pero no se te va a pasar la diabetes solamente porque tú quieras que se te pase. Insisto, los fantasmas van a seguir atormentando. Uno aprende a vivir con traumas, pero... Hay ciertos indicadores, preguntarse si uno es feliz, por ejemplo. La felicidad es un concepto subjetivo, es súper grande. Puede que nunca llegue a ser tan feliz como ya, pero qué cosas como que constantemente, esto que dicen los niños y las niñas, así que los adultos tenemos cara de poto. O sea, andáis todo el día así como amargado, todo te irrita. Y yo creo que todos hemos sentido la necesidad de poder quizás como externalizar esas emociones con alguien que no nos conozca. Porque uno siempre tiene un amigo, tu pareja, en fin. Pero yo creo que cuando tú vas a un profesional, por supuesto que te puede guiar de otra forma, obviamente. Es que hay técnica. Claro. O sea, hace súper bien el diálogo. Esto, ¿no? Podemos tomarnos un café. O lo que hace generalmente el mundo más masculino, podemos refugiarnos en el copete, ¿no? Y tomarnos unas buenas piscolas y harta piscola. Claro. Y claro, pero el otro día, aparte de la resaca que debe tener, el problema está ahí. Sí. Entonces, como, si bien el diálogo es súper relevante, como también hay técnica en esto, si igual hay procesos. De todas formas, oye, pero de verdad se me pasó muy rápido este programa, hablamos bastante y de verdad creo que es súper necesario, Luis, poder instalar este tema. Yo insisto, en un contexto como la 11, más allá del tipo de 11 que podemos tener, es bueno siempre conversar. Yo creo que siempre hace bien en todo ámbito, ¿no? Sí, absolutamente. Nos hace bien. Como sociedad. Exactamente. Oye, yo te tengo un regalito. Yo quiero agradecerte, por supuesto. Bravo. Quiero agradecer a los amigos de Red Psicológica Viña del Mar. Ahí están saliendo su página web, sus redes sociales. Ahí todas las prestaciones que tienen en este lugar. Además, un ambiente muy grato. Muy amoroso todo acá. Buena onda. Sí. Hay buena energía, que buena eso onda. También es importante.
Así que no tenerle miedo, por supuesto, de conversar con un psicólogo, una psicóloga. Y de verdad, Luis, me pareciste súper interesante. Muchas gracias. Nos habíamos visto por ahí, sí, pero nunca habíamos conversado en una once en un box. Exacto. Bueno, parece que yo no había tomado once en un box. No. Así que bueno, porque esta es la primera vez que me aviso y te tenemos un regalito. Mira, tenemos acá, por favor, estos son... Bueno, ábrelo. Quiero saludar a los amigos de Alfajorería Imperio. Alfajor, yo sé que te... Me ya, mira, muéstralo alfajor. Mira, primero los voy a mostrar todos así. Mira, ya, qué bonito. A ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos. A ver, dale tú. Manjar clásico, que es el, me imagino, digamos. Oye, son grandotes. Oye, son, de hecho, son sí, bastante grandotes. Manjar coco, manjar moca, manjar berries. Sí, sí. Mira qué especial. Es una, la... Manjar mousse de maní. Y manjar naranja. Mira. Oye, les agradezco mucho. No, mucho. Y a los amigos de Imperio también. Me encantó conocerte así como en otro contexto. En otro contexto, sí, completamente. Y también agradecer, claro, a Sebastián de Alfajorería Imperio. Ellos también es un tremendo emprendedor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sebastián García. Dirijo Alfajorería Imperio. Ya son una alfajorería artesanal premium. Espero que disfruten mucho este regalo, ya, y por supuesto los invito a tomaros. Yo lo conocí con Fa en otro canal, y él anda con sus alfajores a todos lados para poder visibilizar su marca, seguir creciendo, y nosotros también nos encanta poder apoyar a los emprendedores. Y además que de verdad te vas a acordar de mí, porque son maravillosos sus alfajores. Se ven contundentes. Sí, y con un cafecito puede ser maravilloso. Así que, oye, muchas gracias. Gracias a usted. Todo el éxito. Súper entretenida la conversa, ¿no? Sí, sí, muy, muy genial, sí, de verdad. Y también ustedes que están en sus casas, recuerden que nos pueden seguir a través de la arroba te invito a tomar once. Estamos en las diversas pantallas, estamos en televisión, estamos en YouTube, estamos en redes sociales. Y ante todo también me gustaría decirles que nos manden sus videos tomando once, sus fotos antiguas también, si tienen algún recuerdo bonito, lo pueden hacer a través del arroba te invito a tomar once. Estamos haciendo mucho contenido a través de las redes sociales. Y nada, súper contento de seguir avanzando con este programa que busca darle vitrina y visibilizar algo tan bonito como es la once chilena, en sus diversas formas, por supuesto. Tal cual. Y con, dije que trajimos nuevamente el mantel para acá, porque este es nuestro mantel. Sí. Nosotros andamos con este mantel para todos lados. Lado. Para todos lados. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Te Invito a Tomar Once. Chao. Chao, chao. Hola, nos encontramos acá celebrando el cumpleaños de Javiera, muy contenta, muy felices acá, y vamos a disfrutar una rica torta, una rica once. Desde Valparaíso, Playa Ancha, los invitamos a tomar once. De los Migueles de Rengo, los invitamos a tomar once, la familia Gómez Fuente y la familia Gómez Vega. Hola, soy Susana Barrientos y te invito a tomar once. Con esta increíble mesa, te invito a tomar once.